Hi, good evening. Good evening, how are you? Okay, sorry, but I cannot listen to you. Good evening. Hi, good evening. Okay, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido ahora? Good evening, teacher. Good evening, Raquel. How was your day? Okay, can you hear me? Yes? No? Yes. Good evening. Good evening. Okay. We are going to begin our class. We are going to make a review of what we studied this week. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos estudiado durante la semana, ¿verdad? So first of all, I need you to tell me if you have questions or if everything is clear. Hasta acá, ¿verdad? ¿Está todo claro? ¿Hay preguntas? Ajá, tell me. ¿O les hago examen sorpresa? Sí. Yes. Ahí veo. Ok, excellent. Vaya, ya que quieren examen sorpresa. This is what I'm going to do. You remember my cards, right? Do you remember them? Yes? Okay. So what I'm going to do, because I really need to know if you've been studying, is that I'm going to be asking you, one by one, two or three of these verbs, okay? A uno por uno les voy a ir preguntando un mínimo de tres verbos en su forma pasada, participia, e igualmente el significado. So, let me see, I'm going to begin with Raquel. Because you are the first one that I have on my list. Es la primera que tengo en la pantalla aquí, ¿verdad? So, I have the first one that is, this is easy, broadcast. Broadcast. Es broadcast. Ajá. I cannot listen to you. Okay. Sería bro en pasado participio. Pasado participio. Pasado bro. Ay, broadcast. No, teacher, no. Pero sí sé que broadcast. Ajá. Es transmitir. Okay. Transmitiendo, broadcast, transmitiendo. Hay alguien que me diga el pasado y participio de este verbo. Es igual. Okay, it is the same, right? Es el mismo.
Broadcast. Entonces. Broadcast. Pero si yo lo quiero hacer en did, sería igual. Did broadcast. ¿Cómo con did? En negativo. Didn't. El didn't siempre sería broadcast. Sí. Yeah. O sea, este verbo es el mismo tanto en presente, pasado y la forma de participio, ¿verdad? Lo único que va a ir cambiando es si yo estoy haciendo, ¿qué? Una oración afirmativa, negativa, o si es pregunta, que voy a usar el auxiliar, ¿verdad? Pero de lo contrario, siempre va a ser el mismo. No me cambia. No. Okay. Thank you. Let's see the next one, Raquel. Easy. Okay, was, where, or been? Where and been. Thank you, Arely. Let's see the next one. Okay, this is easy too. Let me see, Kevin. What, teacher? This verb, bed. Bed. I don't know. And the simple past and past participle form, what is it? No, no sé, teacher. Eso no sé. Ni yo tampoco. Ok, Mauricio. Yo creo que es el mismo. Bet, bet, bet. Excellent. And what does it mean? En español es, no sé, la verdad. Ajá. Any idea? Apostar. Ok. Thank you. Sí. Porque si me dice apuesto, ¿apuesto de qué? Del verbo apostar o apuesto de bonito, de guapo, no sé. Apostar. Ok. Thank you. Let's see the next one. Swim. Let me see. Jaycee. Nadar. Okay, thank you, Arely. Swim, swam, swam. Okay, I have another one. Ah, it's blow. Blow. Blown. Okay, we have blow. Blown. Okay, the simple past form of this verb, the pronunciation is similar to the color. La pronunciación de este verbo en pasado simple es igual que la del color. Blue. Blue. Yes, blow, blue, blown. Lo único que cambia es la escritura, pero se pronuncia de igual manera. Okay. I have the next one. Wind. Wind. Okay, wind, won. ¿Y significa? Won. Ganar. Okay. Ganar. Easy. Speak. Speak. Spoken. Spoken. Spoken.
Okay, thank you. Another one, easy. Portal. Okay. Good. Okay, excellent. Okay, I have the following. Meat. Okay, Isael was saying met. The pronunciation meat, met. Reunirse, meet. Okay. Met. Yes. Meat, met. Okay, excellent. Meat, met, met. I have another one. Drink, tomar, drum. Okay. Let me see. Easy. Los. Okay, like the TV show, así como el programa perder. De televisión. Okay. Los. O sea, perdido andado. I don't think so. Forgot. Okay, forgot. And the past participle? Forgot y forgotten. Okay, forget, forgot, forgotten. Excellent. Forgot, Meant. Okay. Dice, pero eso significa en español, men. Perdón. Medio. No. Significado. O sea, no, es que no sé, la verdad. No, pero están algo cerca. So, for example, sometimes you ask, what is the meaning of? Mean? Okay. Medio. Conocer. That is me. Ese es me. Conocer, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de mean, que es significar. Ush. Vienen ustedes y preguntan, what is the meaning of, for example, make? Y ya ustedes dicen, it means, significa, hacer. Medio, hacer. Yes. Okay. Okay, so I got you. Ya veo el problema. Okay. Hay ciertas palabras en inglés, quizás a ustedes no se los comenté, que tienen diferentes funciones. For example, I shared a list. Me acuerdo que había compartido una lista, ¿verdad?, con ustedes, en la cual sí. Está este verbo. Déjenme compartirles lo que es la pizarra. Sí, y yo lo busqué en traductor y a mí me parece como significaba o media. Ajá, okay. So we have mean. Hay otro que me gusta bastante. Verb. We have this one, book. Y para mi oso. Ah, okay. Excellent. Sí, pero ustedes no me dicen yo oso, tú osas. O sea, del animal, ¿verdad? Ajá. Oseo, o sea, no lo usamos así, ¿verdad? Okay, let me see another one. Mean, girl, book, water. There's another one. Yeah, otra también que tengo una duda en rise, subir, o no, teacher. Rise. Pero también me parece un significado como resucitada. Okay. Ya le voy a enseñar algo entonces. Déjenme explicarle primero esto. Vaya, también ring. Ring. Ah, ¿qué significa ring? Para mí me apareció como anillo y soñó. Ajá, perfecto. Va, me quedo con esos.
Si ustedes van a lo que es un diccionario en inglés español, español inglés, o inclusive cualquier traductor, les va a dar diferentes significados con algunas palabras. Mean, me decían, que significa media. Pero también me decían significado. Vaya, hay ciertas palabras que tienen diferentes funciones en inglés, tales como las que tenemos acá. Es decir, que pueden funcionar como un sustantivo o como un verbo. En el caso mean, aparte de ser la media, ¿verdad? Es decir, la media de un de cierto grupo de números, por decirlo así. Como verbo es significar, ¿ok? Generalmente ustedes vienen y quieren saber el significado de algo. Y preguntan, what does bird mean? Por ejemplo, ¿qué significa bird? ¿Ok? Acá mean está actuando como un verbo, ¿ok? Ahora bien, les decía esto. El significado, significar. Ok, bear. Si ustedes lo buscan, les va a decir que es oso. Ok, pero si yo uso esa palabra como un verbo, el significado sería soportar. Ok. O sea, no voy a decir, ah, yo oso. ¿Qué? O ella osa. Porque ahí el verbo es diferente. ¿Ok? ¿Y cómo dice esa oración, Tichu? ¿Cuál? Esa es la primera. What does beer mean? ¿Qué significa verb? Ajá, ¿qué significa? Ajá, eso. O sea, aquí yo estoy queriendo saber el significado de esta palabra. Mean es, está actuando como verbo. ¿Qué significa verb? Oso. Ok, sí, ustedes me pueden decir, it means, si van a responder esa pregunta, it means oso, for example. Ok, y si se dan cuenta, estoy usando mean, el verbo mean. Ok, ahora bien, estábamos con el siguiente, bird, que les decía significa oso, soportar. Ok, soportar. Como verbo, ¿verdad? Sí, así como yo me verbo, voy como sustantivo, sí, es este... Oso. Oso. Ok, permítanme, quiero mostrarles algo. ¿Dónde está? Acá. Ok, vaya, lo que me abre ahí. Ok. Ahora bien, tengo la siguiente, book. ¿Qué significa book? Book. Libro, teoría. Ok, como sustantivo significa libro, libro, pero como verbo. Como verbo, ¿qué piensan ustedes significa? No sé. ¿Alguna idea? No. Soportar, dar a luz. Estamos con la siguiente, que es book. Ah, book. Sorry. That's okay. Como reservar, no sé, algo así. Ah, ok, excellent. Reservar. Libro. Ok, sí. O sea, si yo me voy a lo que es la función que tiene, ¿verdad? Esta palabra como sustantivo es libro, pero como ajá, verbo es reservar. Reservar. Okay, so you can book a hotel room. Then I have the following, water. What is the meaning of water? Okay, como un sustantivo es agua. Okay, y como verbo? So for example, you can water the plants. Regar. Ah, okay. Regar, mojar. Yes, that is correct. Como queriendo decirte que como para qué se utiliza o algo así, en verbo, no. No, estamos viendo lo que no son las palabras. Okay. No, por no, ejemplo, no, por eso, en verbo. Sí, como verbo.
sí, o sea, si ustedes se dan cuenta, hay ciertas palabras en inglés que cumplen diferentes funciones. Que, o sea, si yo lo veo en una oración, puedo decir que es, ¿qué? Tengo que prestar atención para saber si está funcionando como un sustantivo o como un verbo, ¿ok? Y el último que tenemos, ring, decía ahí la compañera Arely, que ella lo encontró como anillo. Sí, o sea, si ustedes lo buscan, el sustantivo es anillo. Pero el verbo es... ¿Resucitar? ¿Resucitar? No. So I can say the phone... Sonar. Ok. Sonar, sí, digamos sonar. ¿O qué más? Pronunciar. ¿Pronunciar? Sonar. Quedémonos con sonar. ¿Ok? So, for example, también se puede usar como llamada. Llamada también, llamar. Es cierto. Ok. Entonces eso es lo que sucede, ¿verdad? Con algunas palabras en inglés que tienen diferentes funciones, las cuales nosotros podemos, bueno, tenemos que ver el contexto, ¿verdad? Para saber si está funcionando como un verbo o como un sustantivo. No sé si me he dado a entender hasta acá. Yes. No. Yes. Ya lo entendimos. Y okay. Habrá muchas palabras con esto. Déjeme ver. No les sabría decir así con exactitud, ¿verdad? Pero sí hay varias que tienen diferentes funciones. Que, por ejemplo, pueden estar como lo que es el verbo, sustantivo, otras que solo agregándole algunas consonantes más, ¿verdad? Ya están con la función de adverbio o como un adjetivo también. Entonces, es de tener un poquito más de cuidado y leer con... de interpretar el contexto en el que están esas palabras para saber cuál es la función que tienen. ¿Ok? Ok, teacher. Ok. Thank you. I was telling you that I want to share something as well with you. Déjenme compartirles lo siguiente, porque sí veo que han estado trabajando. Okay, let me check what is it. Okay, here it is. I think that I didn't share this information with you. Creo que no compartí esta información con ustedes. Solo les mandé lo que es la lista con los verbos irregulares. But I didn't share the meaning, right? No les compartí ya con el significado, ¿verdad? ¿O sí? No, no. Solo en inglés. Ah. Okay, so let me see. Where are you? Here you are. Okay. So I'm going to share it with you right now. Se la voy a compartir ahorita entonces. And so you can have it. This is a list that I have with the meanings for regular and irregular verbs. O sea, yo tengo ya lo que son los verbos regulares e irregulares, ¿verdad? Con sus traducciones. For example, you can see here, the one that I was talking to you, I have verb, the simple past that is bore, past participle born, and the meaning that is soportar or resistir. Then I have beat, that is latir, golpear. Blow, blue blown, soplar, and so on. Okay? De ahí ya les mandé la información. Ese ya va con las traducciones.
Okay, and also, you're welcome. And you can see that we also have the list for regular verbs. También tenemos la lista de verbos regulares que ya va con su traducción. You can see we have job, jog, jog, and the minute, trotar. Okay? Okay. Okay. So let's continue. Do you have any questions? Sorry, Kevin. No. No. Not. Okay. So what we are going to do is the following. Let me see how many of you I have. Okay. I have 10 people right now. I'm going to send you to breakout rooms, and I need you to make up a story, okay? All of you are going to make up a story. I'm going to give you probably 5 or 10 minutes. Le voy a dar entre 5 a 10 minutos para que me hagan una historia. Se van a inventar una historia. Using regular and irregular verbs. In their affirmative, negative, and interrogative form, okay? Necesito que practiquemos todo lo que hemos visto. Vamos a crear una historia usando verbos regulares e irregulares en pasado simple, en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Está claro? Clarísimo. Okay, so let's go. Está bye. Claro, pero está difícil. Por eso lo voy sí. a dar de 5 a 10 minutos. Y ahí voy a andarme paseando, voy a ver qué es lo que hace, ¿ok? Si no, la hacemos ya. Ahorita, aquí como estamos. But, si lo hacemos ahorita aquí como estamos, I'm going to begin like this. For example, Mauricio va a iniciar su historia con este verbo, pero en pasado. So, for example, he can start saying something like this. Last weekend, I broke my leg. I was, for example, I was riding a bike and I fell. So I broke my leg. O sea, sí. A menos, ¿quieren que lo haga así o que los mande a trabajar? Ajá. Okay. No, so, no a trabajar ni más. Yes. I'm going to send you right now in breakout rooms, and I'm going to be joining each group so I can see how you're doing, okay? So let's begin. Sí, es cierto. Ajá. ¿Tienen ustedes la lista ahí cerca? ¿O se les es fácil? Sí. 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 Vaya, pero ¿cómo empezamos? ¿O de dónde empezamos? ¿Con verbos irregulares o con verbos regulares? Como sea. Escojamos unas palabras. Vale, con irregular. Un verbo. ¿De qué somos? Por ejemplo, regulares. Podría ser celebrar. Celebrar. Arreglar. Que son miles.
utiliza un montón. Llamar. Celebrate. Anotémoslo. Va. Anotémoslo para que trabajemos con eso. Va. Sale. Okay, yo voy a proponer celebrar, vaya, para que todos escojan uno cada uno. Isael parece que habló, ¿verdad? Sí. Llamar. Llamar. Call, perdón. Mauricio. Call, sí. Call, perdón. Chat. Chat. De chatear. Sería charlar. No, pero... ¿Ah? ¿Dónde está chat? Ah, sí, charlar. Mauricio. Jugar. Play. Jugar. Ernesto. ¿Qué era? Un verbo. Ah, un verbo. Uh-huh. ¿Cuál ha sido? Celebrar, llamar, charlar, jugar. No fácil. Sí, cook. Cook. Cocinar. 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 Okay. Vamos a hacerlo de una fiesta, ¿no? Puede ser. Uh-huh. Okay. Ajá, tienen relación todos. Traten de buscar verbos irregulares también, ¿verdad? Ajá, irregulares. Entonces, ¿es irregular? No, cucuc. Es regular. Ah, bueno. Ah, pues busquemos unos cuantos irregulares. Ajá. Now you have regular verbs. Now you only need to look for irregular verbs too. Because you said celebrate, cook, play, chat, and what was the other one? Call. Call, sí, todos los que han escogido son regulares. Ahora busquemos irregulares. ¿Ok? Vaya, chicos. Ok, ok. Regulares. Comprar. Es sai. Sai. ¿Cuál? Sai. Pero no me sale. Porque llegar es arrive. Pero siempre. Es que no le sale. Llega. Ajá, no, no, no. Porque tengo que usar el arrive, ¿verdad? Ok. Ay, no me recuerdo. Para la forma de pregunta empezábamos con forma de pregunta es what. No, 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 no. No, con el did. Okay. Ya, pues, did, después sí. El después el no sé. Con el yo, tú, él, nosotros. You didn't ah, watch a movie. Por ejemplo, cierto. En el mío va. I celebrate the birthday of my daughter in this year. She didn't eat candies. Pero la forma de pregunta era is no. Ay, don't remember. What type of question? Yes, no question or information question? Ah, okay. ¿Qué tipo de pregunta? ¿Las abiertas o cerradas? La pregunta cerrada. Okay, so cerrada. Ok, si son preguntas cerradas, iniciamos con el auxiliar did, then we use the subject, then we have the verb in its base form, and the complement. Ok, ok, entonces sería, did she eat cake?
Esa sería mi historia. Okay, all of you need to create a story. O sea, todos ustedes van a crear una historia. O sea, entre los cinco nos van a contar una historia. Okay, pueden iniciar ahí como Jacqueline decía, que ella celebró el cumpleaños de su hija y que no pudo comer dulces. Ya ustedes dicen, ah, ella no pudo comer dulces por esta razón o porque no sé qué. Y así, ¿verdad? Okay. Yeah, it's a story that all of you are going to make up. Todos ustedes la van a inventar. Okay. Okay, teacher. Entonces usted empezó, Jacqueline. Bueno, a grosso modo les voy a contar así, ¿verdad? Yo empecé con que celebré este año el cumpleaños de mi hija, ¿verdad? Entonces, I celebrate the birthday of my daughter this year. Yo celebré el cumpleaños, o yo celebro el cumpleaños, sería. Jacqueline celebró el cumpleaños de su hija, sería. Ajá. De su hija. Ella no come dulces. I didn't eat su hija. Candies. Ajá. Por eso puse la entonces forma sería, de... Su hija no come dulces o... Sí, o she didn't eat candies. Dulces, ajá. Entonces pueden hacer como una forma de pregunta, ¿verdad? Did she eat cake? Por ejemplo, ¿verdad? Ella come pastel o come cake, ajá. Did she eat cake? Y no sé, ¿alguna otra pregunta que pudiéramos agregar? Ok. ¿Qué sería your daughter does o she did? She didn't. Yes, she didn't. Eat candies. Eat candies. Y podríamos hacer como una pregunta que podríamos hacer de o no sé si no la haríamos en pregunta sino como una afirmación. She ate. Y otra cosa que no sé, algún otro verbo que quisiéramos agregar, no sé, alguien más. Ella comió caramelos, entonces sería she didn't. Okay. There's just something that I need to point out. Caramelos. Vaya, solamente tengan presente lo que es la pronunciación. If you are talking about that she celebrated, okay? Okay. Because if you say celebrate, están hablando en presente, pero como fue algo pasado, she celebrated, for example, her birthday, okay? Okay. Okay, so I'm going to go and see that. Entonces, puedo poner decir, comió... ¿Un rancho? Ranch. Hotel. Oh, no. Está bien. El... Mejor al hotel, ¿verdad? Ajá, sí. Más mejor cómodo. Y Silvia y Arely cocinaron. Vaya, pongamos la oración. Silvia sí. Y Arely van a cocinar, porque van a cocinar en el futuro, Are. Ajá, cocina. Cocinarán. Cocinarán. Okay, but the story is in present or in future? Or in past? Yes, and the negative. Both. Okay. ¿Están haciendo la historia en pasado o en futuro? En futuro. Uh-uh.
Remember that we are using simple past. We are using simple past, yes. ¿Cómo dirían eso entonces, pero ya en pasado? You said that Arely and whom else? Arely, ¿quién más cocinaron? Silvia. Okay. Arely and Silvia cooked. ¿Qué hicieron? ¿O qué cocinaron? What did you cook? Chicken. Chicken. Okay. Pollo asado. Okay. Chicken. Excellent. ¿Y ya van terminando o todavía les hace falta? Nos falta un montón. Nos falta porque, por ejemplo, le hemos olvidamos como que fuimos a comprar. Pagar. Ah, ok. Solo compramos, pero no pagamos. Ok. Bueno, pongámosle que Mauricio, Ernesto y ¿cómo se llama el otro muchacho? Isabel. ¿Cómo se llama? Isabel jugaron en, ¿qué quieren jugar? Fútbol playa. Yo quiero jugar play. ¿Ah? PlayStation. I play no, pero está. No, Ernesto, estamos en la playa. Ah, ¿y cuándo fuimos? No, es que estamos contando lo que hicimos. Ok. Ah, pues. Sí, sí. Playing. Soccer. Playing o play. Play. Porque como es de pasado. Ah, es ED, ¿verdad? Play. Yes. Play. Play. Digamos. Play. Play. Soccer. Soccer. In the beach. En la arena. O in the afternoon, in the night, in the morning. ¿A qué horas van a ir a jugar? In the noon, al mediodía. In the noon, entonces. Okay. Se quemaron. Sí. Fin. No, ahí sí me están diciendo que es al mediodía. Sí. You are going to say at noon. Okay. Ah, okay. At noon. Yes, it's going to be at noon or at night. At noon. Sí. Okay. Ya sí están hablando in the morning, in the afternoon, ahí sí usamos in, ¿verdad? Pero ya lo que es mediodía y la noche, usamos at. Okay. In the morning, in the afternoon, at noon, at night. Okay? Okay. Thank you. You're welcome. ¿Qué estamos celebrando? El cumpleaños de... San Valentín. De Mauricio. Ya. Sí, de Mauricio. Ah. Ok. Ella viste su vestido favorito. Ella viste su vestido favorito, ajá. Ya. Yeah. ¿Algo más que quisiéramos agregar ahí? ¿Alguien más? Su vestido favorito. Podemos poner... Quiero ver. Sus zapatos. Eran de cristal. Ay,
Sería, sus zapatos eran de cristal. His shoes were made of glass. Pero que le puedo usar acá. Ah, shoes. Zapatos. Okay, did you finish? Crystal. Yes. Sus zapatos eran de cristal, se puede poner. Yes. Yes. His shoes were made of glass. ¿Los zapatos de quién? ¿De él o de ella? Ah, cabal. Entonces, ella. Ok. Los zapatos de ella. Has the crystal. Her shoes were made of. His shoes were made of glass from Jekyll's daughter. Ok, vaya, pero cuando me dice his shoes, se refiere a los zapatos de él. Si hablo que son her. Los zapatos de ella, sería her. Entonces sería her. Her. Ok, yes. Ah, entonces sería sus zapatos. Sí, her shoes were made of glass from Jacqueline Daughter. Y el significado que me le está dando es diferente. Sus zapatos eran de cristal de la hija de Jacqueline. O sea, ¿la hija de Jacqueline es de cristal o cómo? Porque así me están dando a entender. Que los zapatos de la hija de Jacqueline es de cristal. Ok, so you can say Jacqueline daughter's shoes were made of. O sea, ahí tiene que ordenar bien la oración, porque si no me está dando a entender que quien es de cristal es la hija. Es la niña. Ajá. La hija. Uh-huh. Pudiera ser her shoes has the crystal. Had, si estamos hablando en pasado. Yes. Her shoes had. Her shoes. Shoes hat. Okay. Y ahí le agregan lo que. Okay. Okay. Sus zapatos tienen cristal. Tiene, okay. Yeah, if you're using hat o tenía. Entonces sería haves. Haves. No, es un presente. Haves. Ajá, sus zapatos tenían, sería, ajá. Ok. Sus zapatos tenían cristal. Ajá. Tiene que quitar, tenían. Tengo que quitarle el D. Entonces sería his shoe had glass. Hair. Remember that you're talking about a girl? Hair, okay. Hair es verdad. Hair. Yes. Dale con his. Ajá, okay. Okay, so time is over. We are going to begin listening to you. Let me see.
Who's going to start? ¿Quién va a comenzar con la historia? Do I have volunteers or do I have to choose them or choose you? Nosotros. Okay, thank you, Raquel. Let's listen to Raquel's group story, okay? Jacqueline celebrates her daughter's birthday. Did she eat shrimps? She doesn't eat shrimps. Did. Ese did. Así es. D-I-D. Did. Porque didn't es cuando va la apóstrofe, ¿verdad? Ajá. Did Jacqueline's daughter like cake? Yes, he liked it. She wears her favorite dress. Her shoes have glass. Glass es como cristal. Yes. Okay. Okay, and that's it. ¿Eso es todo? Yes. Sí, solamente eso. Okay, so let's listen to the other group. She didn't eat some candies, and she wore her favorite dress. Celebrate. Her shoes had a crystal. Only. Okay, thank you. Bye. Ahí en el chat les he mandado lo que son algunas observaciones. So, for example, the story was in simple past. However, I was able to listen that you were using the simple present. But la historia estaba en pasado, pero me estaban usando el presente simple. Y with the verb celebrated, recuerden, celebrated. She didn't eat candies, as Jacqueline said. She wore, porque usó, ¿verdad? Cuando estamos hablando de prendas de vestir, utilizamos el verbo wear. Ok. En pasado, wore. Otra cosa, estoy viendo que confunden bastante lo que es el pronombre she and he. So let's be careful with that, okay? Remember that she is for a woman or for a girl, and he is for a boy or a man, okay? Vaya, vamos a escuchar al siguiente grupo con la historia de ellos. Okay, Silvia. We are celebrate Mauricio's birthday. We made a party in the beach. Mauricio, Isael y Ernesto played soccer at noon. We dance and sing all night. We drank sodas and beers. We are so funny. That's all. Okay, thank you. Okay, so my feedback. Played.
Okay, remember that we need to use the ed sound for these verbs. Played. Okay, we are so funny. O sea, la historia está en pasado, pero a la vez me la están contando en presente. We had, ¿me pueden decir? Or we were. Sorry. Okay, so you can say we were, porque estamos hablando en pasado, or we had fun, nos divertimos. Okay, I can see that we really need to practice, o sea, estoy viendo que necesitamos seguir practicando lo que es el pasado simple. Una cosa antes que se me olvide, recuerden que el día lunes no hay clases porque es asueto, sino que iniciaríamos o retomaríamos las clases hasta el día martes. E iniciaríamos lo que es ya la última sección, la número 5. Pero necesito que me digan ustedes si tienen dudas acerca de lo que hemos estado viendo en esta semana. Y de ser así, ¿cuáles son? Porque así me tomo el trabajo, ¿verdad?, de enviarles tarea. Ahí solo sería practicar, teacher. Aprenderse los verbos. Ok. Sí es. Teacher, y cambiando el tema, no sabes si ya sirve la plataforma. Fíjese que yo intenté ingresar, déjenme ver ahorita. Todavía estábamos con ese problema, ¿verdad? Déjenme ver. Sí, es cierto, yo intenté y tampoco pude entrar. Eso fue todo. Yo entré, pero me pegó. Estoy revisando eso. Teacher, otra cosa que se me dificulta con la nueva lista que nos mandó de los verbos regulares e irregulares es la pronunciación. Bastante, en algunas palabras me quedo, la verdad que no. Hay que buscarlas en YouTube. No, ahí le voy a enviar, voy a compartir una información que yo tengo, ¿verdad?, para que se les facilite. Créanme que por material sí no hay que preocuparse, ¿verdad? Lo único que sí siento yo que casi no tengo es tiempo. Pero de ahí estamos todo bien, ¿verdad? Vaya. Hay que ir a su casa. Acabo de revisar la plataforma y aún no está trabajando, ¿verdad? Sí, ahorita no. Esperaría yo que en el transcurso de mañana, ¿verdad?, ya todo esto esté arreglado para que puedan seguir trabajando. Pero de igual manera les voy a estar enviando algunos ejercicios o tareas, ¿verdad?, para que trabajen y más que todo practiquen. ¿Ok? Ok. Vaya, ¿alguna duda de lo que hemos visto hasta el día de ahora? ¿Seguros? Solo que nos tenemos que aprender todos los verbos. Sí, ok, si estamos mal. Quizás lo que tenemos que hacer es iniciar con los... ¿Cómo decirlo? En la... Perdón, sorry, teacher, la forma negativa es que mencionábamos que el verbo va a ir en su forma normal, ¿verdad? En su base, su forma, ¿cómo sería? Sí, regresa a su forma normal. Sí, sí. Ajá. Y en la que me queda duda es en la de pregunta, cerrada, abierta, cerrada, no, cerrada sería. Igual, se usa en su forma normal, en su base normal. Sí. Sí, esta es una de las ventajas que nosotros tenemos con el inglés, ¿verdad? Cuando estamos haciendo preguntas, sean abiertas, cerradas, o lo que son oraciones negativas, el auxiliar en la mayoría de las, o en la mayoría de los casos, hace que el verbo regrese a su forma normal. Pues, si yo estoy hablando en presente, yo sé que en la oración afirmativa tengo que modificar el verbo si estoy hablando en tercera persona. So, for example, I can say, Raquel studies English.
She doesn't study. Ahí el verbo me regresa a su forma normal. French. Okay. I can also say, Raquel studied, en pasado, English. She didn't study French. Okay. O sea, ahí yo estoy diciendo, o sea, estoy usando el verbo ya en su forma normal porque tengo el auxiliar que es didn't. Y los auxiliares más que todo hacen que el verbo regrese a su forma normal. Okay. Another question? No? No. Vaya. Ya es hora prácticamente. Voy a ver si se les envío esa información ahorita entonces, que tengo tiempo, para que así ya ustedes comiencen a repasar, a estudiar. Vamos a tener una vacación larga, porque si lo ha sido fin de semana larga, para que se puedan poner al día en la plataforma, los que no lo han hecho aún, y también para que repasen y estudien. Recuerden que el 6 de noviembre estaríamos ya terminando lo que es este nivel, ¿ok? Okay, teacher. Okay, yes, so teacher. That's going to be all for today. Thank you for coming and see you on Tuesday. Okay. Thank you, teacher. Good night. Bye. Bye, teacher. Good weekend. Likewise.